Jaula. Let's go. Wakanda. Explorers have searched for it for centuries. Yeah. The Golden City. It's a technological marvel. Take me to the king. If anyone found out what we truly are, what we possess, it could destroy the world. Show me my respect. It is my duty to protect it. And bow down. My son, it is your time. 表の顔は国王。 The king of Wakanda is here. How much more are you hiding? 彼にはもう一つの顔が。 It is lighter, completely bulletproof, and it absorbs energy for redistribution. We own ya! We own ya! Black Panther, I waited my entire life for this. You and I'm a homie, cause we own ya! The world's gonna start over. I'm gonna be on top. What do you want? I want the throne. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a mi primer video del año. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Black Panther. ¿Qué mejor forma de empezar el año que hablando sobre la primera película que tendremos de superhéroes en este 2018? Espero que la hayan pasado genial en el fin del 2017 y principio de 2018. Y bueno, chicos, tenemos las descripciones de los personajes principales de la película. Yo, por el momento, no las leí, así que las voy a leer por primera vez con ustedes y me voy a sorprender con ustedes. Así que bueno, espero que revelen detalles muy interesantes sobre la película, pero por supuesto que no revelen mucho sobre la trama, porque si no, sería algo de spoilers. Así que bueno, vamos a empezar directamente, vamos a darle. Empezando por el protagonista principal, T'Challa, alias Pantera Negra. Como el nuevo rey de Wakanda, T'Challa se esfuerza por lidiar con la pérdida de su padre T'Chaka. Obviamente esto ya lo vimos en Civil War, pero está decidido a vivir con su nuevo gran legado. Cuando Wakanda se encuentra a sí misma atacada por dos enemigos decididos a la perdición del país, Black Panther debe usar su nuevo traje y fuerza, velocidad y sentidos mejorados para defender Wakanda y el resto del mundo. Bueno, para los que no sepan, el traje se lo hizo su hermana Shuri, ya lo pudimos ver en el último tráiler que soltaron de la película. Y por cierto, ese tráiler se lo puse al principio del video para que estén un poquito más familiarizados con la película. Y si por si no habían visto ese tráiler, ¿ok, chicos? Así que bueno, muy interesante la descripción del Black Panther, no revela detalles tan spoileros, si quieren decirlo así. Así que bueno, vamos a continuar con Okoye, o como se pronuncie, la verdad que no tengo idea. Las líder de las Dore Milaje, un grupo de fuerzas especiales solo de mujeres. Es una protectora leal y feroz de Wakanda, que no tiene miedo de cuestionar a su rey, pero lo defendería con su vida. Una devota tradicionalista que es tan formidable con su lanza como lo es con su lengua. Okoye se ve a sí misma dividida entre su lealtad a su país y su rey cuando T'Challa empieza a desafiar antiguas leyes de Wakanda. Bueno, el personaje este pinta va a ser bastante interesante. La actriz, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es la misma que interpreta a Michonne en The Walking Dead. Es una gran actriz, así que bueno, tengo muchas ganas de ver su personaje en Black Panther en febrero. Vamos con Nakia, una espía de Wakanda sacada de su misión en el extranjero. Nakia constantemente se ve envuelta en conflictos por el bien de otros, firme en usar sus habilidades para ayudar a otros necesitados. Tras la muerte del rey T'Chaka y el alzamiento de nuevos enemigos de Wakanda, Nakia pone sus habilidades de subterfugio y de combate mano a mano en juego para luchar junto a Black Panther.
Así que bueno, como podemos leer acá, aparentemente Nakia será una aliada muy poderosa de Black Panther. Seguramente ella lo ayude bastante a él a combatir a los villanos de esta cinta, que serían Ulises Klaue y Eric Killmonger. Yo no estoy muy familiarizado con los personajes de Wakanda, tanto en los cómics como en la película, ¿ok, chicos? Así que bueno, si ven que digo algo que no tiene mucho sentido, es por eso, porque sé que seguramente varios de ustedes leyeron los cómics de Black Panther, pero yo no leí ni uno. Shuri es la hermana menor de T'Challa y líder de Wakandan Design Group, grupo de diseño de Wakanda, donde ella diseña y construye tecnología futurista como el traje de Black Panther con vibranium extraído de la Great Mound. Por cierto, ya pudimos ver esto, toda la fuente de vibranium la pudimos ver en el último tráiler. Y por cierto, es el mismo tráiler que les puse al principio de este video, así que bueno. Es innovadora e inteligente a lo largo de los años, y siempre lista para hacérselo pasar mal a su hermano. Tengo bastante intriga por ver el personaje de Shuri, porque pienso que va a ser uno de los mejores personajes junto a T'Challa, Eric Killmonger, y bueno, quiero verla, ¿ok? Quiero verla, además de que ella va a ser la que le diseñará el traje de vibranio a Black Panther, el nuevo traje, ya lo pudimos ver en el tráiler. Y miren, el traje yo me sigo quedando con el de que teníamos en Civil War. Pienso que el de Civil War me gusta más. Algo que no me gusta para nada del nuevo traje son los ojos. La verdad que no sé por qué le hicieron los ojos de esa forma. Pero bueno, esta es simplemente mi opinión. Vamos con el próximo personaje, el villano principal de la cinta, Eric Killmonger. Eric Stevens era un soldado de los Black Ops americanos que se ganó el apodo de Killmonger estando en el campo de batalla. Sin embargo, después de desaparecer del mapa, ha resurgido con un plan que amenaza con poner a Black Panther y toda Wakanda en riesgo. Usando su carisma, considerables habilidades en combate y su sorprendente conocimiento de las costumbres de Wakanda, Eric Killmonger es una amenaza peligrosa para todo lo que le importaba a T'Challa. Bueno, qué ganas de ver a Michael B. Jordan interpretando a este personaje. Él va a ser el villano principal de la película, ¿ok? Michael es un gran actor y pienso que el trabajo que hará va a ser impresionante. Y miren, no sé si terminará estando en el top 5 de los mejores villanos del UCM. ¿Quién sabe? Esto nunca se sabe, la verdad. Esperemos que sí, porque ya sabemos que Marvel tiene bastantes problemas con sus villanos, ¿ok? En el 2017 tuvimos muy buenos villanos por parte de Marvel, siéndoles honesto. Bueno, sacando a Ego, el planeta viviente, que no estuvo mal, pero tampoco es que haya sido muy bueno, como lo fue el buitre y Hela. Así que sí, le tengo mucha confianza a Michael B. Jordan con Eric Killmonger. Vamos con Baku. Armado con una armadura de madera Javari endurecida y un bastón de batalla, M'Baki es el formidable líder de la tribu Javari, un grupo de Wakandas que han evitado el uso del vibranium del tipo de vida de los Wakanda. Tras la muerte de T'Chaka, M'Baki se enfrenta con la opción de desafiar a T'Challa por el trono, o unirse a su potencial adversario para defender Wakanda de las malévolas fuerzas del exterior. Bueno, este personaje me da a entender de que no será ni bueno ni malo, estará en el medio, ¿ok? No sabrá decidir su posición en el país de Wakanda, ¿ok? No sé si me entienden lo que quiero decir acá, porque dice que no le gusta T'Challa que esté en el trono. Va a estar pensando unirse al villano, que será Eric Killmonger. Tendremos que esperar y ver qué pasará con este personaje, disculpen, pero en mi opinión es uno de los personajes que más me intrigan ver por lo que dice la descripción. Me sorprendió bastante, la verdad. Yo pienso que a la larga se terminará uniendo a T'Challa, a Black Panther, para luchar contra Eric Killmonger y Ulises Klaue. Porque estos personajes siempre tienen problemas con los protagonistas y después como que se terminan uniendo. Pero bueno, nunca se sabe, posiblemente termine siendo un héroe o posiblemente termine siendo un villano. Y bueno, vamos con el último personaje, Everett Ross. Agente de la CIA y antiguo enlace con la Joint Terrorism Task Force, grupo de operaciones del terrorismo conjunto. Everett Ross se reúne con T'Challa cuando ambos se encuentran a sí mismo tras el mismo adversario, Ulises Klaue. Dotado estratega con avanzado entrenamiento en armas, Ross se convierte en un inestimable aliado de Black Panther. Bueno, este personaje, si no se acuerdan, ya lo pudimos ver en una... miren, lo vimos creo que máximo 8 minutos de pantalla en Civil War y fue bastante interesante. Lo que vamos a tener con este personaje será una conexión con Ulises Klaue, porque ya lo pudimos ver en el primer teaser que sacaron de la película, que lo podíamos ver hablando con Ulises Klaue. Él está interesado
por saber qué es lo que tiene Wakanda dentro, qué es lo que tiene ese país, porque sabe que es un país poderoso, pero no tiene idea de qué es lo que hacen. Y bueno, él le intentará sacar información a Ulises Klaue, como ya vimos en el primer teaser. Y como dice la descripción de su personaje, será un aliado del protagonista Black Panther. Así que bueno, gente, esas son todas las descripciones de los personajes principales de Black Panther. Me sorprendió bastante que no tengamos una descripción del personaje de Ulises Klaue, pero quiero asumir de que no lo vemos porque ya pudimos ver a este personaje en Age of Ultron, pero la verdad no estoy muy seguro con esta hipótesis, porque si se ponen a pensar, tuvimos muy poco de Ulises Klaue en Age of Ultron y va a ser un personaje muy pero que muy importante en la película de Black Panther. Pero bueno, posiblemente lo suelten a la descripción de su personaje y de otros personajes, como por ejemplo el de la madre de T'Challa, en los próximos días. Si les gustó el video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Díganme en los comentarios qué opinan sobre estas descripciones. ¿Tienen hype por Black Panther? Es la primera película de Marvel y de superhéroes en estrenarse para el 2018. Así que bueno, yo ya tengo bastante hype, falta poquito más de un mes y medio, así que esperemos que la película no decepcione. Pienso que va a ser una gran película y espero que nos sorprenda como nos sorprendió Winter Soldier, porque en mi opinión Winter Soldier es una de las mejores películas del UCM. Es muy buena y espero que Black Panther siga los mismos pasos. Así que bueno, voy dejando el video por acá. Muchas gracias a todos por ver, suscríbanse al canal si todavía no lo están. Les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!